se puede, loco. Podemos hacer del Perú una gran nación. Una gran nación. Es muy fácil, loco. Hay que tirar para adelante. Todo para adelante. Todo para adelante, men. Acá no te puedes dormir. Tiene que ser todo para adelante. Todo para adelante, men. Acá no te puedes dormir. Etcétera. There we go. Tenemos todo, todo para ser una gran nación. Todo. Todo para ser una gran nación, loco. No, Kawash Nets. There we go. Vamos. Vamos entonces. 87. Vamos acá a meterle. Vamos unos pesitos, ¿ok? Vamos por acá. Vamos acá, vamos a ver si lavamos esto, loco. Está medio bien, bien, bien. Vamos a lavar esto, man. Acá lo tengo. Tendrá un poquito de agua, man. Vamos por acá. Podemos hacer una gran nación, pero hay que mirar hacia adelante. Todo para adelante. Conmigo, loco, es todo hacia adelante. No se puede retroceder, man. Hay que mirar hacia adelante. Hay que incorporarse al primer mundo, man. Empezar a meter toda nuestra producción. Hay que tener nuestra propia extractora del cobre. Se los vengo diciendo, yo sé por qué se los digo. Nuestra propia extractora del cobre. Nuestra propia extractora del cobre. Espérate que acá no le quiero meter mucho. 26 pesitos es más que suficiente. Dale por acá. Nuestra propia extractora del cobre, loco. Los chilenos tienen su propia extractora de cobre, nosotros también. Ay, me retiré de Harvard, loco, no me servía para nada. $7,000 cada 30 días, loco, no jodas. Vamos por acá. Vamos a meterle acá. Nuestra propia extractora del cobre. Nuestro seguro universal de salud, loco, para todos los peruanos a partir de una contribución voluntaria. Es un privilegio que no tienen muchos peruanos, loco. Tener un seguro de salud. Eso lo aprendí en las iglesias evangélicas. A partir de una contribución voluntaria, loco. Voluntaria. Entre todos. El proyecto entre todos. Contribución de aquellos que trabajaran informalmente. Sí podemos. Sí podemos. ¿Qué cosa es lo que logramos con eso? Que los que trabajen de manera informal... informal contribuyan al fisco peruano, ok. Vamos acá, con lo que pueden, con lo que pueden, con lo que pueden, con lo que pueden, contribuyes con lo que puedes, loco. No me digas que no es imposible, claro que se puede, claro que se puede, claro que se puede. Vamos moviéndonos de acá, loco, de South Miami. Todo se puede, men. Todo se puede. Pero hay que creer. Tienes que creer. Tienes que creer que se puede. Unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas sólidas. Sólidas. Preparadas ante cualquier eventualidad, loco. No te puedes dormir. No te puedes dormir. Si te duermes, te duermes. Hay que estar preparado. Se los dice un hijito de papá. Todo el mundo me ha querido tumbar, me ha querido golpear desde que nací, loco. Yo sé por qué se lo digo, hay que estar preparados. Hay países que no nos quieren, ustedes los conocen. Uno del norte, el otro del sur. El del norte nos pasó por encima hace poquito. Hace 30 años. Nos pasó por encima y nos sacó un kilómetro cuadrado de territorio nacional. Agárrense de las manos. Vamos todos juntos, todos juntitos. Ajá. Pero te olvidaste. Te olvidaste porque a mí qué me importa, eso no me afecta, no es problema mío. Y ese es el problema de los peruanos. No nos afectan las cosas.
no nos tocan. Decisión súbita, plebiscitaria, de manera inmediata, para secuestradores y sicarios, para que sean ejecutados, si el pueblo lo aprueba, a partir de un voto electrónico que rige desde su libreta electoral. El pueblo elige en menos de 48 horas, decide si se ejecuta o no a un contingente de sicarios y secuestradores. Una vez que hayan sido, claro está, sentenciados por un juez y que se les haya descubierto que efectivamente son sicarios. Han cobrado por matar, han cobrado por matar. Si tú cobras por matar, eres ejecutado en una plaza pública, en este caso en la plaza de armas, si fuera posible, enfrente de tu familia, y luego hay celebración municipal. Con bocaditos, con orquesta, con todo. ¿Celebrando qué? La muerte de estos sicarios. La familia se puede quedar si quieren celebrar también, ¿ok? No hay ningún problema, loco. Se los dije hace 4 o 5 años. Está en video. No existe otra forma. Ejecución pública. Se los anticipé. Les dije lo que pasó con la sociedad colombiana y la sociedad mexicana. Se los dije. Nadie me escuchó. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy en el Perú? La seguridad ciudadana es inviable, inviable. Ejecución pública, ¿producto de qué? De un plebiscito nacional súbito, inmediato. Habiendo ocurrido durante las últimas 24, 48, 72 horas, ¿ok? Y ahí se liquida la situación, ¿no? De un plomazo, men. De un plomazo enfrente de su familia. Si tú cobras por matar, si tú cobras por matar, eres capturado y un juez te sentencia producto de haber convalidado y homologado las pruebas. Pasas a ser juzgado por el pueblo. ¿Cómo? A partir de un plebiscito nacional súbito. Puede ser un plebiscito random, ok, el que quiera votar, o puede ser producto de un plebiscito de aquellos que estuvieran registrados para votar en este tipo de incidentes o eventos, ok. Eso se corrige sobre la marcha, pero hay que meter la primera de cambio. ¿Quieren acabar con la seguridad, inseguridad ciudadana? Ok, plebiscito electrónico súbito e inmediato. ¿A partir de qué? De la libreta electoral de las personas adultas. Votan sí, si se les ejecuta o no. Dedo para arriba o dedo para abajo. No queda otra, loco. Se los dije hace 4 años. Hoy por hoy, agárrense de la mano. Está dura, dura, dura. Te lo tengo que decir, está dura. Ajá, eso es lo que te dice el sicario. Dura, dura, dura. Ajá, eso es lo que tú quieres. Cómetela, loco, no hay ningún problema. Ningún problema, men. Ahí tienes tu país. Ahí tienes tu país. Toda la producción nacional, men. Toda la producción nacional tiene que ser expuesta de manera agresiva por gente que entienda de estas cosas, por Dios, que entienda de estas cosas. Hay tópicos que se están llevando bastante bien, ¿ok? Hay que eliminar muchos ministerios, pasando a otro punto. Hay que eliminar ministerios que no caminan, loco. Simplemente no caminan. Una universidad, hay que lanzar una universidad de defensa nacional. Eso es un sine qua non. Eso es un sine qua non. Defensa nacional es un sine qua non. Nadie me escucha, loco. Nadie me escucha. Hasta que te sorprenden y te dicen, te lo tenía que decir, está dura, dura. Dura. Y ahí terminas por despertar, loco. Cuando despiertas, tú que pensabas que estabas de regreso, el otro está ha lanzado una compañía de transporte marítimo, loco. Así es la diferencia, loco, cuando no estás preparado. Tienes que estar preparado. Tienes que anticipar al enemigo. Lo tienes que anticipar. ¿Por qué? Porque te quiere comer. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo, amigo?
Por esa razón, macho. Lo tienes que anticipar. Esta vida es muy dura, loco. Y esta vida es dura para todos. No, Miguel, a ti te tocó fácil. Sí, me tocó fácil, loco, es cierto. Pero ¿sabes qué? Me tuve que tragar el sapo. Toda mi vida me trago el sapo, men. No ha sido fácil, es cierto. Yo no he tenido muchos problemas. Esta vida es jodida, men. Hay que estar preparado. Nunca hay que subestimar a nadie. Nunca hay que mirar por encima del hombro a nadie, loco. Ese fulanito te termina reventando el culo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que prevenir. Hay que prevenir. ¿De dónde saco todas estas cosas? De la vida que me tocó vivir, Pacho. La lectura de la Biblia tiene mucho que ver también. Mi familia tiene mucho que ver. Yo salí del país a muy temprana edad, es cierto. La corrupción. El peruano es corrupto por naturaleza. Todos los peruanos somos corruptos. Como todos los peruanos somos como responsables de la muerte de esos 50 ciudadanos peruanos el 7 de diciembre del 2022. Todos somos responsables. No te hagas el imbécil. Tú eres responsable, Sonso. Tú eres responsable. Si eres peruano y tienes libreta electoral y eres mayor de 18 años, tú eres responsable de la muerte de esos 50 individuos. Tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Cómo? Tirando para adelante. Ah, no te gusta lo que te estoy diciendo. Pues mala suerte, loco. Cómete la próxima protesta. Ya vas a ver lo que te espera. Que te tomen un aeropuerto. Ya vas a ver lo que te espera. Que te sigan tomando aeropuertos y vas a ver lo que te espera. Vas a ver el sapo que te vas a tragar. Te lo dice un hijito de papá. Hijito de papá. Consuetudinario hijito de papá, loco. Ya vas a ver lo que te espera. No te gusta, mala suerte. La vida es así, tío. Nadie inventó esta vida para ti. Hágase la luz, jódete. Esta vida es una mierda. La gente es una mierda. Tienes que estar preparado, loco. Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado, loco. Servicio militar obligatorio para todas las señoritas de clase media, alta aristocracia, alcurnia peruana. ¿Por qué? Porque hay que dar el ejemplo. Por esa razón. No es necesario. Levanta la mano si tú estás gozando. Ya te vas a acordar de mí. Ya te vas a acordar de mí. Les hablé de todo lo que está pasando a nivel mundial. Nadie me hizo caso. Nadie me hizo caso. Ahora, prende la televisión y lo primero que ves es Hezbollah, los Houthis, la hermandad musulmana, Hamas. Agárrense de la mano, vamos todos juntos, todos juntitos. Esta vida es una mierda, loco. Esta vida es una mierda. Y se los dice un hijito de papá. No cualquiera, loco. Se los dice un hijito de papá. La vida que me tocó vivir, men. Tanto hijo de puta he conocido, carajo. Pero a todos los paré de cabeza, ¿no? A todos los paré de cabeza. Y algunos se me escaparon también. Hay uno que se me escapó. Yo estaba alcoholizado y sacó provecho de esa situación. Pero la vida lo terminó capturando. ¿Por qué? Porque era alcohólico, era cocainómano. Y la vida te termina capturando, loco. Te termina pasando la factura. Así que yo no tengo ningún problema. Pero se me escapó, ciertamente se me escapó. Yo estaba alcoholizado esa tarde. El matrimonio de un amigo de la más alta alcurnia peruana. Pero la vida es así, loco. No se gana siempre. Hay días que te toca perder. De esas derrotas se aprende mucho. Se aprende para mirar hacia dónde, hacia adelante. Hacia adelante, loco. Hacia adelante. Todo hacia adelante. Todo hacia adelante, loco. Esa es mi propuesta con ustedes. Hacia adelante. Hacia adelante, men. Se puede mirar para atrás. Mira lo que le pasó a la mujer de Lot. Un Sodoma y Gomorra. Se les advirtió. No mires para atrás. Curiosamente, Josephus relata en su libro, las antigüedades del Estado de Israel,
que la estatua de sal todavía existía. Y hay otros autores que la han relatado, más contemporáneos, que todavía existe incluso la estatua de sal de la mujer de Lot. Habría que revisar esa fracción de la historia. Pero así es, loco, cuando el Señor te advierte algo, más te vale. Más te vale, loco. Más te vale. Y nos está advirtiendo la nación peruana. Ahorren pan para agosto. Cuídense. Protéjanse. Hay que tener nuestra propia extractora de cobre. No se puede, sí se puede. Todo se puede. Todo se puede. Hay que cambiar esa actitud negativa del peruano. No se puede, no se puede. No, todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Miren el partido Paraguay-Perú. El 4-1. Íbamos abajo 1-0. Y hasta que apareció Cuevita, carajo. Puta madre, esa noche inolvidable. 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 Todo se puede, loco. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Pero hay que creer. Tienes que tener confianza. Tienes que tener convicción. Convicción de que lo que estás diciendo tiene consecuencias positivas. Lo que digas tiene que tener una resonancia positiva. Positiva. Creo que les dije bastante. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, viva la nación peruana. El reino del Perú. El imperio peruano. Viva el Perú, carajo. Bendiciones.